Tras la polémica desatada por la investigación de Noticias Caracol sobre el por qué se ausentó el pasado 12 de agosto el gobierno de Colombia a una sesión del Consejo Permanente de la OEA, donde se condenó la dictadura de Daniel Ortega por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el Centro Democrático, por medio de un comunicado de prensa, anunció que presentará una moción de censura contra el canciller colombiano Álvaro Leiva. Abro comillas, al haber conocido que Álvaro Leiva, actual canciller de la República, dio la orden a la ministra plenipotenciaria de ausentarse y no participar en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para considerar la situación de Nicaragua y condenar las graves violaciones a los derechos humanos que allí se han cometido. La ausencia del delegado colombiano ante la OEA por instrucción del canciller reivindica las prácticas antidemocráticas y violaciones de derechos humanos que han cometido la dictadura en Nicaragua. A su vez, una vergonzosa ausencia desconoce las violaciones a las libertades políticas y civiles que ha padecido la ciudadanía en ese país. Colombia debe ser siendo un país garante de la democracia y la libertad en la región, expresó el partido del expresidente Álvaro Uribe. Pero también, doctor Londoño, el día de ayer, varios de esta colectividad a través de sus cuentas de Twitter condenaron este hecho. Entre esos está el representante de la Cámara, Hernán Cadavid, expresando lo siguiente. Vamos por la moción de censura del canciller Álvaro Leiva. Hagamos respetar la democracia. Pero escuchemos el pronunciamiento del representante Hernán Cadavid. Bueno, no estábamos preparados, Sofía, evidentemente, para esas palabras, pero este es un tema de la mayor gravedad. Colombia no condena la dictadura de Nicaragua con todos sus abusos y con todos los ataques, entre otras, a los católicos de Nicaragua. ¿Dónde está el obispo, Sofía? ¿Dónde está el obispo? Al obispo lo sacaron violentamente de su sede episcopal y se lo llevaron. ¿Quién sabe de él? Por completo, doctor Londoño. Esto es algo bastante delicado y preocupante para el país. Lo único realmente cierto con este hecho lamentable, doctor Londoño, es que históricamente un país como el nuestro siempre ha sido un gran defensor de las libertades y de la democracia del mundo. Hoy tiene prácticamente un gobierno en cabeza de un exguerrillero que legitima dictaduras y que le da la espalda al pueblo nicaragüense y a unos derechos humanos que supuestamente dice defender. Creo que valdría la pena, doctor Londoño, reflexionar sobre esto, y es el preguntarnos qué nos hace pensar que a un Petro legitimar dictaduras como la de los Castro en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela, que violan sistemáticamente los derechos humanos y persiguen a la Iglesia, pueda garantizar a los colombianos que no harán lo mismo en el país. Bueno, ya empiezan con cositas, ¿no? Como por ejemplo la destrucción o el desmantelamiento del oratorio en el aeropuerto El Dorado por orden de la alcaldía de Bogotá. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal Net Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.